Só essa promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória na sua guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Isso é Deus que prometeu, a promessa está de pé. De a solas quiero tenerte. Que tú eras si te digo. I'm not getting in your fence. I'm not. Yo voy a simular que lo atacó a Rosa. ¿Puedes verme? Sí, puedo verte. No tengas miedo. ¿Qué? No voy a lastimarte. ¿Estás jugando conmigo? No, nada de eso. A decir verdad, me agrada tener compañía, incluso si no eres real. Muy bien. Déjame explicarte algo. Soy un antiguo juguete de los 80 vendido por montones. Parado, justo frente a ti, con un escalpelo muy afilado en mi mano. No, no lo eres. Sí, lo soy. Soy esquizofrénica. Veo cosas. ¿Tú no eres la perra loca con la que hablé por teléfono en la noche? A veces oigo cosas. Regresaré en un momento. ¡Diablos! ¡Es un nido de locos! Sí, déjame decirte una primera verdad de las ventas. Todo mundo odia que le vendan. No vendas tu producto. Resuelve los problemas de la gente. Si yo te hubiera dicho, te vendo un chicle a 10 pesos, ¿qué me hubieras dicho? Que no, ¿verdad? Sin embargo, si yo te resuelvo un problema tuyo, ¿vale los 10 pesos? Potencialmente pudiera valer. ¿Estás de acuerdo? El vendedor mediocre habla de su producto. El vendedor extraordinario resuelve los problemas de la gente. Ahora, vamos a hablar específicamente de cómo conseguir más clientes. De repente te acercas a alguien y te dice, no quiero ahorita tarjeta, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando te pase eso, llega y diles, ten esta hojita que te va a ayudar con tus problemas de crédito. Y entonces le entregas un símbolo de que tú los quieres ayudar. Si yo me hubiera puesto a hablar del chicle, ya me hubieras mandado a la chingada. ¿Sí o no? ¿Te fijas cómo cambié tu mente? ¿Quieres un poquito de vino? No, gracias. Mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, y es una pavada igual. Una prima mía se lo hicieron, mira, te hacen un tajito acá, te la levantan como si fuera un capó y te liman, después te cierran, te cosen, te queda pero divina. Hermosa la idea. Me opero de amígdalas. De luna a sabueso disimular, pero llega el weekend y me pongo mal. Trato de ignorarlo y me voy a rumiar con un par de amigas para impresionar. Pero cada vez que siento el celular, pienso que eres tú que vuelves a llamar. Y me pega duro tanta soledad. Después de unos tragos sale la verdad. Estoy borracho otra vez.
gobierno te quiere estúpido. El gobierno te quiere ignorante. El gobierno no tiene ninguna intención en educarte ni ilustrarte, porque al mantenerte en la ignorancia es más fácil manipularte. Imagínate un montón de gente que está todo el día cuestionando. No, eso no le interesa al gobierno. Entonces, en el momento en que aceptamos que el gobierno nos quiere ignorantes y nos quiere tontos, es como un poco incongruente seguir esperando que el que me quiere tonto me eduque. Con lo cual, tienes dos opciones. O te cruzas los dedos y esperas un milagro a que eso cambie, o pones la educación en tus manos. Y yo siempre, siempre he incentivado a los jóvenes en América Latina y a donde sea que yo vaya, a que utilicen el gran privilegio que hoy por hoy tienen en sus manos, que nunca antes nadie en la historia de la humanidad había tenido, que es el acceso a todo el conocimiento que esta humanidad ha podido llegar a descubrir, y se autoeduquen. Y creo en el sistema de una educación privada y competitiva. Sí, sí, sí.
Mi consejo.